Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto que yo lo he llamado punto escamas, punto hojuelas, como ustedes lo quieran llamar. Miren qué belleza. Me gusta mucho el relieve y cómo se puede hacer. Más bien, lo vamos a llamar almejas. Punto almeja. Miren ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Sí, verdad que parecen almejas? Claro que sí. Bien. Para este punto vamos a requerir tejer en múltiplo de 4 más 1. Cada uno de estos circulitos, cada una de estas almejitas ocupa 3 puntos. ¿Sí? Y la división es un revés, están tejidas al derecho. Como siempre, ya saben, hacemos nuestra muestra de 40 puntos para que nosotros veamos cómo nos va quedando. Así es como se ve. Se ve muy, muy bien. Entonces, vamos a ocupar nosotros este estambre, que es un poco gruesecito. Sí, más o menos del mismo grueso que tenemos en nuestra muestra. Y ocuparemos agujas del número 6. Sí, entonces, nosotros vamos a montar múltiplos para la muestra inicial 40 puntos. En esta ocasión y por cuestiones de tiempo, nosotros solamente vamos a montar lo que son 12 puntos más 1, que son 13 puntos, y dos orillos, 15 puntos para la muestra que nosotros vamos a hacer. Entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien. 15, ¿por qué 15? Porque son múltiplo de 3 más, múltiplo de 4, dijimos, son 4. 3 del motivo, 1 de la separación, son 4 y hasta el final otro. ¿Sí? Son 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Sale? Fíjense bien. ¿Cómo vamos a empezar siempre en nuestro tejido? El primer punto yo nunca lo tejo. ¿Sale? El segundo punto es un revés. ¿Sí? Vamos a preparar nuestra muestra desde la primera vuelta. Un revés. ¿Sí? La siguiente vuelta va a ser tres derechos. Perdón, los siguientes tres puntos son derechos. Uno, dos, tres derechos. Después de eso, necesito un poquito de estambre. Ok, después de los tres derechos, ¿sí? Hacemos un revés. Ok, luego, trézate para allá, como estorbas. Dijimos un revés, tres derechos. Uno, dos, tres derechos, un revés, tres derechos, uno, dos, tres, luego un revés. ¿Sí? Los puntos orillos son independientes a nuestra puntada, por eso el punto orillo, el final, sí lo tejo y lo tejo de derecho. Bien, las vueltas pares y todas las vueltas de revés, como nos pide el tejido, donde hay de revés, revés, y donde hay derecho, derecho. Aquí entonces nos vamos, un derecho, tres revés, un derecho, tres revés, un derecho, tres revés,
un derecho. Y el puntorillo, ¿qué creen? De derecho. Muy bien. ¿Por qué de derecho? Fíjense. Por esto. Vean la terminación de los derechos. Y cuando vayamos a unir esta prenda, si esto forma parte de un suéter, muy fácilmente lo podremos tejer. ¿Sale? Bien. Empezamos con la siguiente vuelta, que es la vuelta número 3. Vamos a hacer esto. Puntorillo, el primero no lo tejo. Continuamos con un revés. En nuestro primer bloque de tres derechos haremos lo siguiente. Nos vamos 1, 2, agarramos hasta el tercero y lo pasamos sobre los dos. ¿Sale? Entonces hemos perdido un punto. Entonces tejemos un derecho, recuperamos con una lazada, 2 y 3. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Ok, luego un revés. Tres derechos. 1, 2, 3 derechos. Muy bien. Luego un revés. Llegamos al siguiente bloque de 3. Entonces al tercero lo pasamos por encima de los otros dos. Así. Perfecto. Y tejemos 3. De la siguiente manera. Un derecho, lazada, un derecho. ¿Sí? Recuperé el punto que eliminé. Y termino con un revés. Y mi puntorillo de derecho. Perfecto. ¿Cómo dijimos que eran las vueltas pares? Las vueltas pares, como nos pida el tejido. Donde hay un derecho, tejemos derecho. Y donde hay revés, tejemos revés. Las lazadas se tejen de revés. Están en el bloque de los tres revés. Un derecho. Tres revés. 1, 2, 3. Perfecto. A ver, más estambrito. Muy bien. Luego seguimos con un derecho y 3 revés. Son 1. La lazada va de revés. Muy bien. Estos son 3. Un derecho del poste y nuestro puntorillo al final de derecho. Perfecto. Pasamos a la vuelta número 5. ¿Sí? En la vuelta número 5, fíjense bien. Sí, puntorillo, nuestro poste es un revés. Perfecto. En la vuelta número 3 hicimos lazada y eliminamos uno. En la vuelta número 5 lo pasamos. 3 derechos. Los ignoramos tal cual, derecho. Y hacemos un revés. Llegamos al punto de en medio. Aquí no hicimos lazada en la vuelta número 3. Pero en la vuelta número 5 sí la vamos a hacer. Entonces pasamos el tercer punto sobre los dos primeros. Y hacemos derecho, lazada, derecho. ¿Sí? Aquí ya quedó el hoyito, ¿eh? ¿Ven cómo va quedando? Entrelazada. Okay, perfecto. El poste es un revés. Y 3 derechos. Muy bien. Es 1, 2, 3 derechos. Poste va de revés. Y el puntorillo, que es independiente al tejido, de derecho. ¿Sí? Entonces, ya tenemos tejida la primera almejita. Ya hicimos la. Y la tercera. La segunda se ve en la siguiente. ¿Sí? Vuelta número 6. Y todas las vueltas pares, como nos pide el tejido. Sí, aquí es un derecho, tres revés. Un derecho y 1, 2, 3 revés. Un derecho y 1, 2, 3 revés. Un derecho y 1, 2, 3 revés. Ahí hasta parece cancioncita. Sí, bueno. Un derecho y el puntorillo de derecho. Vamos a la vuelta número 7. ¿Sí? En la vuelta número 7, fíjense bien lo que vamos a hacer. ¿Sí? Durante la vuelta 3 hicimos el torcido. En la vuelta, ¿cómo se llama? En la vuelta 5 lo ignoramos. En la vuelta 7 volvemos a hacer
empezamos a repetir la vuelta número 3, ¿sí? Entonces queda de la siguiente manera. Aquí ya va a empezar a ser repetitivo nuestro patrón y hasta donde quiera, ¿sí? El primer punto es un revés y vean ustedes qué fácil. Aquí se ve luego que tenemos 1, 2, 3, 4 derechos. Y en el siguiente dibujo tenemos nada más 2. Pues donde hay 4 tenemos que hacer el pase del tercer derecho sobre los dos primeros. Y queda de esta manera, se me va el punto, ¿no? Y entonces hacemos un derecho, lazada, un derecho. ¿Sale? Y queda así. ¿Ya ven cómo hicimos ya nuestra almejita? Perfecto. Entonces ahora en la siguiente, pues lo vamos a ignorar, nos lo pasamos. 1, 2, 3 derechos. ¿Sí? Revés y aquí otra vez lo vamos a hacer. Nos vamos al tercer punto, lo jalamos, lo pasamos por encima de los dos primeros. Ahí quedan los dos primeros y vamos a recuperar nuestros tres puntos. Son 1, lazada, 2 y el tercer punto, aquí está. Y luego hacemos revés. Perfecto. Y punto orillo de derecho. Muy bien. Vamos a la vuelta número ya es la 10, ya no sé ni en cuál vamos, pero todas las pares y todas las de revés, como nos pida el tejido. Y aquí es un derecho, 3 revés, 2, 3, un derecho, nuestra cancioncita, 3 revés. 3, un derecho, 3 revés. Esta puntada no es reversible y me encanta para hacer un suéter ligero de verano, me encanta para hacer una cobija ligera y así es como vamos dejando nuestras almejas. ¿Sí? ¿Qué les parece? Se ven muy, muy, muy bonitas. Es muy fácil la puntada. Es muy versátil. Podemos tejer lo que queramos. Una cobijita se va a ver verdaderamente preciosa. Un abriguito. Imagínense un abriguito en esta puntada de almejitas. Me gusta mucho en un estambre muy delgadito, muy suave, muy sutil para alguna nena preciosa. Sí, también hacer una cobija esponjosa en un estambre muy peludo que la aguante el bebé. Sí, a ver qué hice aquí. Espérenme, se me fue el punto. Vamos a recuperarlo porque, a ver. Sí, entonces les decía que esto va a quedar muy hermoso. Sí, 1, 2. A ver, ya encontramos el tercero. Se nos fue por acá. Recuperarlo. Ah, ya lo encontré. ¿Dónde creen que anda el condenado? Aquí se vino abajo. ¿Ya vieron? Entonces lo paso, recupero. Ven, bache pa' acá, decía mi mamá. Muy bien. Ok, ya lo recuperé el puntito, muy bien, y aquí me tocaba un derecho. Tú que andas ahí de encimoso, ¿quién te habló, Dios santo? Ahí estamos, vean, 1, lazada y 1, listo, ahí está nuestro hoyito, perfecto. Continuamos, me gusta para una cobijita, para un gorro, no sé, como que no me convence para el gorro. Pero para la cobija, para el abrigo, para una bufanda, me parece sensacional. ¿Sí? Y aquí tenemos, ok. ¿Sale? Pues bueno, espero que le hayan entendido a la puntadita. ¿Sí? No se les olvide suscribirse al canal. Darle like a la página de Facebook de Tejiendo Sueños. Síganos en Instagram. Si les ha gustado el video, denle like, compártanlo. Eso no saben cómo nos ayuda en estos momentos que tenemos que apoyarnos mucho. Porque realmente no vamos a poder salir si no nos ayudamos unos a otros. Y vean ustedes, aquí tenemos nuestro punto.
Aquí se van haciendo nuestras almejitas. Se van alternando unas con otras, ¿sí? Y vean. Así es la que estamos tejiendo y así es la de la muestra. ¿Verdad que está bien padre, eh? Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, dale like, compártelo. Y pues nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao!